Quiero agradecer al conductor y presidente del partido, el ingeniero Carlos Rovira, a nuestro gobernador y vicepresidente, compañero de trabajo. Gracias, Mauri. Muchísimas gracias. Quiero decirles a todos ustedes que lo único que puedo ofrecerles es laburo, es trabajo. Quiero decirles que en todos ustedes, estas manos son de ustedes. Este corazón es de ustedes. Que acaban de tener la confianza de poder continuar con este camino trazado. Tenemos la responsabilidad de defender, de conformar esta nueva generación de gobierno renovador. Y no tengan dudas que así lo vamos a hacer. ¿Quién puede negar que Misiones ha crecido? ¿Quién puede negar el sentimiento que tenemos cada uno de nosotros cuando vamos y visitamos día a día las casas de todos los misioneros? ¿Quién puede negar que la salud y la educación están al frente y al tope de la agenda provincial? ¿Quién de nosotros hubiera soñado lo que soñó Carlos Rovira en el año 2003? Lo que ejecutó Mauri Clos en el año 2007 y el año 2011. Seguramente pasaron estos años y ya tenemos una historia. Una historia escrita dentro de la renovación y del gobierno. Y esa historia hay que cuidarla, hay que protegerla, esa historia hay que continuarla. Las cosas que todavía no se hicieron las tenemos que hacer, porque claro que falta para hacer. Y lo vamos a hacer con trabajo, con dedicación, las 24 horas, los 365 días del año como requiere nuestro pueblo. Así vamos a trabajar todos. Porque debemos honrar el lugar donde estamos. Porque son ustedes, todos ustedes los que nos han dado la confianza. Pero por sobre todas las cosas, todos aquellos misioneros que esperan de nosotros y en nosotros que seamos esa fuerza transformadora que comenzó en el año 2003. Sin lugar a dudas, Hugo, voy a estar al lado tuyo, porque también he vivido los tiempos de los vicegobernadores como Sandra, como vos, y hemos trabajado juntos. Te puedo garantizar que vas a tener un escudero fiel y leal todos los días, todos los años de gobierno, porque así lo siento. Y les quiero decir a todos ustedes que no hay octubre sin agosto. Nosotros tenemos un gran desafío. El desafío es agosto, el desafío es las PASO, el desafío es acompañarlo a Mauri, es acompañarlo a nuestra diputada nacional, es acompañarlo al amigo Jorge, para que sean nuestros diputados nacionales. Y por eso vamos a salir a buscar los votos, porque tenemos la autoridad para pedirlo, para que en el mes de agosto llenemos las urnas de votos renovadores de Mauri Clos, de Daniel Scioli, porque así tiene que ser. Y después sí, nos vamos trabajando fuertemente para poder seguir creciendo, para poder seguir desarrollando esta provincia que tanto soñamos. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre.